人と人ならざるものの世界が分かたれてはいなかった。異次元の物語、国ある所に聖騎士あり。聖騎士ある所に国はあらず。しかしてこの成り立ちは聖騎士から自由や正義を奪うものであったか。故に彼らは伝説なのだ。聖騎士を超えた聖騎士、これすなわち七つの大罪。 Y así es como dio comienzo la historia de una princesa que salió en busca de un grupo de caballeros renegados, conocidos como los Siete Pecados Capitales. Lo curioso es que esta solo sería la primera de sus muchas aventuras. Pero, ¿dónde están mis modales? Bienvenidos a la historia de Nanatsu no Taizai, o los Siete Pecados Capitales. Además, está muy mal visto eso de empezar una historia por el final, así que ¿qué tal si primero rememoramos todo lo que sucedió en ese primer viaje tan inolvidable? Y tanto que inolvidable. Kin, Dian, Merlin, Gouder, Van, el gran Van, y por último, Meliodas. El primer pecado que conoció Elizabeth. Y tengo la sensación de que se me ha olvidado un pecado. Oh, cierto. El orgullo del león, Escanor. Pero todo a su debido tiempo. Así que, dicho esto, vamos allá. Al momento en el que todo comenzó. Cuando la princesa conoció al pecado de la ira. En el Boar Hat. Ese, sin duda, es el lema del Boar Hat. お前、あんな鎧姿で何してたんだ？探しているんです。七つの大罪を。先日、聖騎士たちのクーデターにより、王国は聖騎士たちの手中に陥落しました。 マジかよ。彼らは戦を始める準備をしています。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです。村人から通告があった。七つの大罪とおぼしきサビの騎士を捕らえに来た。ペレレス。 Sate, 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 la que se les viene encima. Sate, sate, sate. Sate, sate, sate. 軽くぶっ飛ばしてやるかな。
Ya sabía yo que ese sate no iba a tardar en llegar. ¡Ah, Hawk! ¡Pero qué cerdito tan grande! ¡Viva nuestro capitán de la Orden de la Eliminación de las Sobras! ¡Vamos allá! ¡Progreso de misión! En las misiones de combate aparecen muchos enemigos que tendrás que derrotar. Bueno, a ver, no es por nada, pero Meliodas es... Es Meliodas. Solo con eso ya... Bueno, solo con eso ya lo he dicho todo. En las misiones de combate tendrás que derrotar a todos los enemigos que aparezcan. A veces dentro de un límite de tiempo. El número de enemigos se mostrará arriba a la derecha. Muy bien. Los enemigos grandes no sufrirán mucho daño normal, pero puedes atacarlos repetidamente para hacer que se tambaleen y aprovechar ese momento para golpear en serio. Y digo yo... Creo que eso de golpear a un enemigo de por sí es algo serio, pero no pasa nada. Machácalos hasta que vuelvan a ponerse en pie. Al ir acompañado, vuestras barras de PS se combinarán en una barra de PS, de equipo compartida. Tus compañeros te ayudarán, pero no son escudos invencibles ni señuelos, así que tendrás que ayudarles cuando sean atacados. Muy bien. Esto para memorizar... Para memorizar, pero a la de ya. Vamos allá. Atacar y disparar. Cuadrado débil, triángulo fuerte y círculo disparar. Muy bien. Cada personaje tiene sus propios ataques a corta distancia. Los ataques más débiles carecen de potencia, pero son más rápidos y se pueden encadenar en ataques de combo si se pulsan los botones de forma continua. Los ataques fuertes son tan poderosos que pueden mandar al enemigo por los aires. Y ahora el círculo, que es disparar. Cada personaje tiene sus propios ataques a larga distancia. Algunos personajes realizan disparos fuertes que pueden hacer que los oponentes se tambaleen al impactar el ataque. ¡Ay, qué peleles! Pobres. ¿Y a qué vienen esos nervios? Ah, Hawk. Tú siempre serás nuestro capitán. Magia y movimiento especial. Vale, movimiento especial con R2, entendido. Y las magias con R1 y combinación, vale. Cuando el indicador especial esté lleno, puedes usar un movimiento especial que es el más potente del personaje. El indicador especial se llena al atacar o al ser atacado. Muy bien. Y además consume magia para lanzar potentes ataques. Cada personaje tiene tres tipos de ataques mágicos. Algunos funcionan como potenciadores y los otros, pues como ataques mágicos, supongo. El indicador mágico se rellena con el tiempo. Está bien saberlo. ¡Ay, qué... pobres! Meliodas, no te pases. ¡Ten compasión! Si todos los cerditos del mundo fuesen como tú, Hawk... ¡Ah! ¿Cómo sería el mundo? Acción especial. Paso lateral, búsqueda fulminante, supersalto, paso milagroso y guardia. ¡Un poco de todo por lo que veo! Vale, a ver. Paso lateral... Pues el de toda la vida. Permite moverse rápidamente y se puede activar en el suelo o en el aire. Es muy útil para esquivar y para acercarse. Búsqueda fulminante. Permite correr hacia adelante a gran velocidad. Se puede activar en el suelo o en el aire. Es útil, pero te convierte en un blanco fácil. Y después el supersalto. Permite saltar mucho más alto. Úsalo para recorrer distancias o atacar desde arriba. Paso milagroso. Esto sí que es nuevo, a ver. Rueda para colocarte tras el objetivo que tengas delante y atácalo cuando esté desprotegido. O sorpréndelo desde lejos. Ah, vale.
Muy bien. También es útil para perseguir a oponentes. Y por último, la guardia. Espera a que el ataque tu rival te golpee y realiza una guardia. Si lo haces a tiempo, usarás un paso milagroso sin consumir magia. Los disparos aislados y los ataques fuertes son más fáciles de bloquear. Sí, lo he entendido, más o menos. Vale, cristales mágicos y trampas mágicas. Los cristales mágicos aparecen en los mapas al destruir objetos. Los cristales mágicos se suman al terminar la batalla y se convierten en puntos que pueden usarse en nuevos objetos mágicos. Vale, bien. Destruir casas, rocas y cosas grandes, ¿vale? Cosas grandes a secas. Puede crear trampas mágicas que se activan al ser atacadas. ¿Cómo? Vale, cada color tiene un efecto especial que puede resultar útil en combate. Los dos bandos pueden activarlas, así que mucho cuidado. Ah, no he entendido una meme. No he entendido nada, pero no pasa nada. Pobres peleles. Esto se veía venir de lejos. Muy de lejos. Esa pregunta, Elizabeth. Esa pregunta... Muy bien. Ah, el pecado de la ira del dragón. Abreviando el pecado del dragón a secas. Pero no olvidemos que Meliodas es la ira del dragón. La chica no tarda en descuidar que el joven que la ha ayudado es uno de los infames criminales que anda buscando. Bueno, hay que reconocer que Meliodas, nuestro querido Meliodas, tiene su lado infame. Pero infame en plan de... Bueno, que es un pervertido de cuidado. Jo, ¿a quién quiere engañar? Es imposible odiar a Meliodas. Conclusión. No sabes que te vas a llevar una paliza, ni ahora. No pasa nada. La paliza no hay quien te la quite, tío Higo. ¡Meliodas!
昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様は。 Sate. Pobre Twiggo. Conclusión, eres un pelele. A ver, que ahora mismo estoy intentando no saltar de la alegría. Ataques cooperativos. Pide ayuda a un compañero para activar el modo ataque cooperativo. Atacad juntos rápidamente para llenar el indicador de ataque cooperativo y podréis lanzar un remate superpotente. Vale, yo me estoy emocionando. La relación con tu compañero afectará a su respuesta. Eso puede modificar el resultado enormemente. Vale, de repente no sé por qué, pero me apetece ver cómo sería el ataque combinado de Van y Kin. O Kin y Dian. O Dian y Meliodas. O... Ojo, ¿cuántas combinaciones se me ocurren de repente? En las batallas cooperativas puedes llevar a un compañero para vapulear a tu rival. Literalmente. Y ahí tenemos los corazones. No le caes bien, indiferente. Le caes bien, confiado. Muy bien, aplausos, por favor. Al ir acompañado, vuestras barras de puntos de salud, o sea, los PS de toda la vida, se combinarán en una barra... ¡Si esto ya lo hemos dicho antes! ¡Anda! ¡Venga! ¡Que sí, que lo hemos pillado! ¡Vaya! Toma ese contraataque que te has comido. Hora de rematar esto. Pobre Twiggo, menudo pelele. Conclusión, pelele de principio a fin. これで1人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの6人の件だけどさ、俺も用があって最近あいつらを探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだかな。一緒に行くだろ。
Vale, esto es muy raro. A ver, ¿qué es esta barra de rumores o lo que sea esta barra? De verdad, ¿qué es esto? Ay, qué momentazo ese. Cuando Elizabeth conoció a Meliodas. Oh, y por supuesto también a Hawk. No puedo olvidarme de nuestro queridísimo Hawk. Oh. Una ayuda. Con la esperanza de ayudar por su cuenta, Elizabeth parte en busca de objetos que irán bien para el camino, ¿eh? Con Hawk a remolque llega al lugar especial que los clientes de la taberna mencionaron. ¿Eh? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Esto es raro. ¿Tengo lagunas en mi memoria? No, juraría que no. Vale, ¿qué es esto? A ver, misión de búsqueda. Las misiones de búsqueda son distintas a las demás. En ellas controlarás a Elizabeth mientras recoges ingredientes con Hawk. Vale. Consigue todos los ingredientes del mapa para superar la misión. La lista de ingredientes se muestra arriba a la derecha. Elizabeth no puede luchar, así que no puede derrotar a enemigos. Vale. Esquívalos o haz que Hawk los ataque. Los objetos mágicos de Elizabeth la protegen, pero si sufre demasiados ataques, perderá su poder y la misión fracasará, así que ten cuidado. No entiendo nada de nada, pero vale. Mm.
No sé, vale, esto... Es que esto es muy raro. A ver, no tengo ni idea de qué va esto y tal. Vale, tiene que ser con el círculo, ¿no? Ah, vale. Bien, esto es... Esto es... No tengo palabras, la verdad. Esto es... ¿Pero qué ha sido eso? De verdad, ¿qué rayos ha sido esa misión? Oh, vale, vale, eso ya sí. Eso ya sí que lo recuerdo. Bernia. ここは、ねえからな。店の客だ。店の客からも、いい素材の最終場所が聞けるかもしれない。その時はまた頼むぜ、エリザベス。 ¿Pero qué? Un momento, a ver, fuera mensajitos. ¿Ese Meliodas? Tiene buenas vistas, hay que reconocer que... Que tiene buenas vistas. Sí, está... Está mirando... Casi. Casi. Y ahora vuelve la carga fijo. Eso es, como se nota. Buscando el ángulo preciso, el ángulo correcto y... ¿Será cabrón? Bueno, bueno, Meliodas. Bueno, bueno. En fin, así es como... Como empezó todo. No recuerdo esa parte en la que Elizabeth y Hawk salían en busca de objetos y tal, pero... Bueno. Fueron tantas cosas las que sucedieron en esa primera aventura que... Normal que se me haya pasado alguna por alto. Así que lo dicho. Esto no ha sido más que el comienzo. Todavía... Quedan muchas aventuras por delante. Un viaje muy largo... Y unos cuantos pecados que todavía tienen que hacer acto de presencia. Hasta la próxima... Nos vemos. Oh, y sobre todo, sate, sate, sate.